En otro orden, ya se encuentra en nuestro país Jen Shafirot, la embajadora global de los derechos de los animales. En la siguiente nota, Walquiria Chavarría nos cuenta cuál es el propósito de su visita a nuestro país. La reconocida activista está en el país para establecer lazos de colaboración con organizaciones de protección de animales en Nicaragua. Les ayudará a gestionar donaciones de medicinas y otros insumos para las mascotas que están en los albergues temporales. También colaborará para promover la adopción de mascotas abandonadas. We would like to see tourists also get involved in supporting some of these organizations. Queremos también que los turistas que vengan a Nicaragua se involucren también con la adopción y con la que se relacionen con estas organizaciones también para incluso adoptar estas mascotas. Lo que ellos nos dicen es que nos van a apoyar donando medicinas, alimentación, promoviendo las adopciones de los diferentes animales maltratados, porque hay casos como perros que no tienen una patita o son ciegos o no tienen un ojo que un nicaragüense difícilmente va a adoptar. Entonces ellos quieren darle prioridad a estos animales para que salgan fuera, porque a nosotros incluso los perros que nos han adoptado, que tienen estas condiciones, son extranjeros, nunca son nicaragüenses. Y esperamos que estos medios que están ustedes aquí presentes, les agradecemos su presencia, llegue al gobierno y que el gobierno realmente actúe nuevamente a realizar proyectos de esterilización en los barrios, que es tan importante para evitar más abandono y más maltrato animal. A la activista la acompañan representantes de la organización Global Strays, que también trabaja por los derechos de los animales. En su visita al país pudieron constatar la triste realidad que viven algunas mascotas en Nicaragua. We've seen dogs that have been having cuts so bad that worms were crawling out of them. Hemos visto perros con cortadas tan profundas que gusanos emanan de esa herida. There's no excuse for this. No hay excusa para esto. We think that this is a problem and we know that we can help. Sabemos que esto es un problema y sabemos que podemos ayudar. We'd like the help of citizens and everyone to be aware of this problem. Queremos la ayuda de todos y que todos sepan de que hay un problema. We are calling for change. Estamos llamando para un cambio. We need the help of the government. Necesitamos la ayuda del gobierno. To enact and enforce laws. Para actuar y hacer cumplir las leyes que protegen a los animales. From abusive and neglectful owners. De sus abusadores y negligentes dueños. Recientemente, estas activistas estuvieron en Costa Rica, donde rescataron a varios perros en abandono para llevarlos a Estados Unidos y ofrecerlos en adopción. Walquiria Chavarría, Notivo.